histriónica y estoy más que feliz, me he reído con este elenco espectacular y estoy con la gran Fiorella Gambini para Al Derecho y Al Revés, que está súper recomendado. ¿Qué tal, mi reina? Eres la directora aquí, pero ¿cómo te sientes de tener este elenco espectacular? Ay, feliz, feliz porque han hecho un grandísimo trabajo, hemos estrenado hoy día, estamos aquí en el Teatro La Histriónica, en la Varietecna, una Al Derecho y Al Revés. Así es. Así es, vamos a estar todos los martes hasta el 19 de noviembre a las 8 de la noche y las entradas las pueden comprar en Joinos. Siete payasos. Coméntanos más acerca de toda la historia, cómo se conocieron, absolutamente todos los detalles. Bueno, hace ya unos tres años que inicié la tarea de abrir una escuela de clowns y todos ellos vienen trabajando conmigo ya hace un tiempo, el arte del clown. Y bueno, hicimos un laboratorio para poder mostrarnos ante público qué es lo que payaso más quiere en la vida. Y entonces, este es el resultado, meses de trabajo y ahora estamos con todo. Esperamos que nos vengan a ver, que compren las entradas, porque son siete payasos mostrando distintas historias, mostrando sus mundos al derecho y al revés y mostrando también sus corazones. Y eso. Así es, me he reído, por ratos hemos tenido nuestros momentos feeling. El público, perdónenme la palabra, pero se han cagado de risa. De risa, es que en realidad sí, cada uno realmente espectacular. Pero ahora vamos a conocerlos un poquito más, mi amor, tu nombre. Yo soy Julio, Julio Vargas. Placer conocerte, mi amor. Gracias, 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 gracias. Me calor, me da calor. Soltero, ¿no? Ok, sigamos. ¿Qué tal, mi reina? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jamie y estoy muy contenta de haber participado junto con todos mis amigos en esta varieté. Oye, Dios mío, hermana, te ha aclamado de una manera, qué bárbaro. Dije, venía toda su familia, todos tus amigos, porque realmente qué manera de el público que te aplaude, ¿eh? Muchísimas gracias. Mi nombre es Gladys, feliz de estar aquí con la vecina y nada, me acabo de descompaginar. Bueno, pero invitarlos a todos para que vengan a vernos y compartir con nosotros todas nuestras historias. Gracias, gracias. Mi reina, ¿qué tal? Te hemos visto acá bailando, acá también con ahí está con el galán también. Te envidia, hermana. Mi nombre es Daniela. ¿Cómo te sientes estar con este elencazo? Bien, contento, contenta. Contenta porque somos más que compañeros, también amigos, ¿no? Nos conocemos hace un montón y bueno, y ensayar todos los días o hace meses nos hace como ya más familia. Me encanta, te juro, todavía tengo las escenas de cada uno de ustedes que, te juro, me dan ganas de contarlo, pero no puedo, no puedo, estoy así como que quiero un poco más, pero tienen que venir. ¿Qué tal, campeón? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Yo me llamo Mario. ¿Cómo te sientes de estar acá con todos esos compañeritos? No, muy bien, esto es como mi familia. Así yo soy muy feliz. ¿Ya cuánto tiempo tienes aquí con la histriónica, con Fire? 3 años, desde que inició la escuela. Ah, ¿de los pioneros? No, viejo, payaso viejo. Oh, Dios mío, esta mujer es una revolución. Hermana, ¿qué manera de desenvolverte aquí en el escenario? Nada, feliz, feliz de estar en el escenario, feliz de estar con mis compañeros y feliz de trabajar con Fiorella, ¿no? Que es una excelente directora. Acá la hago. Mi amor, qué manera te hemos visto que has ido de acá para allá, has girado para acá, hasta con el teléfono te has peleado. No cuentes. No, para que vengan. Nada, gracias por venir. Qué bueno que hayas disfrutado de la función. Mi nombre es José. Y nada, estoy súper contento de estar con un elencazo, ya los has visto. Y bajo la dirección de Fiorella, que en verdad nos ha llevado como a pollitos hasta poder contar las historias que realmente queríamos contar y de la manera que nuestros payasos las sienten, ¿no? Que eso es lo más rico de todo, es ver cómo el público también se conecta con nuestras historias y las comparte, porque muchas también las viven. Entonces eso está súper bueno y los esperamos acá en la histriónica. Somos todos los martes del 15 de octubre al 19 de noviembre. Vengan para conocernos un poquito más y conocer nuestras historias al derecho y al revés. Así es, realmente, chicos, la puesta en escena que tienen, las historias que tienen, en varias ocasiones me he sentido identificada, yo sé que el público también, porque esas risas no vienen de la nada, ustedes los han ocasionado, ya acá con Fiorella, la que las ha tenido así, pero realmente las historias son suyas y las han hecho nuestras también, así que gracias, mi amor. Gracias. Fiorella, ¿algo más que desees acotar? Después
Bueno, volverlos a invitar a todos a venir a La Varieté, El Derecho y El Revés. Está producida por La Mina, por la vecindad de Escuela de Clown, las entradas en Joinus, desde este martes hasta el martes 19, todos los martes, 19 de noviembre. Vengan a vernos, son un extraordinario elenco y además van a mostrar sus historias y va a ser bonito. Realmente eres una capa, hermana, me ha gustado, me siento así con la energía de ellos, todavía tengo ese feeling ahí. Pero ya saben, amigos de Prima Perú TV, porque esto fue ¡Al Derecho!